¿Hay en tu familia un niño con autismo o quizás a tu consulta ha ido un niño con autismo y te gustaría saber cómo se le hace una sesión de Reiki, cuáles son las posturas, en qué chakras hay que poner las manos, etcétera? Pues quédate conmigo que te lo voy a enseñar. Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Susana García, soy maestra de Reiki, registros akáshicos y coach de vida. Y como te digo, hoy te voy a enseñar ¿cómo hacer un tratamiento de Reiki a un niño con autismo? Pues mirad, lo primerísimo de todo hay que crear un ambiente muy tranquilo. Tú tienes que estar lo más tranquilo posible. Yo personalmente, tanto un niño con autismo o sin autismo, quiero que confíe en mí y que no piense que voy al médico. Así que hasta no voy vestida así con el traje de Reiki, sino me pongo en vaqueros o con un vestido normal para que esté tranquilo y no piense que viene al médico y le van a poner una inyección o algo. Eso ya para empezar. Crear confianza y tranquilidad. Obviamente tenemos el permiso de los padres porque ellos han traído el niño a tu consulta. Si es tu propio hijo, obviamente tienes tu propio permiso para hacerle Reiki a tu hijo. Lo segundo de todo, súper importante y lo más, hay que pedir permiso al niño y respetarle. Si el niño no quiere que le hagan un tratamiento de Reiki, que te dice quita, quita, no quiero, que se ponga más nervioso, etcétera, hay que respetarlo y no hacerle Reiki. Y no es que el Reiki le vaya a hacer mal y le vaya a poner peor, no, sino el forzar las cosas es lo que le puede poner al niño nervioso. Así que hay que respetarle. Y si el niño no quiere que le haga un tratamiento de Reiki, pues no se lo hagas. Eso es lo más importante, porque yo he oído, hay que pedirle a su yo superior si quiere que le hagan Reiki. Pues no, porque el niño ya directamente va a estar contigo y te va a decir que sí o que no. O sea, se va a quedar contigo o no se va a quedar contigo a que tú le hagas la sesión de Reiki. Luego también, para crear ese ambiente tranquilo, depende de la edad que tenga, el grado también de autismo, ¿no? Porque no es lo mismo tener así un poco de autismo que tener, ya sabéis que es un espectro muy grande, ¿no? Entonces, dependiendo del grado de autismo, bueno, pues se dejará más o menos y también cada uno somos un mundo y tenemos nuestro carácter. Hay niños sin autismo que no quieren para nada y me dicen, quita, quita, no quiero, porque que venir a una extraña a hacerle Reiki no quieren y hay que respetarlo. Entonces, bueno, en el caso que ya se deje, que el niño te ha dejado su permiso, te ha dado su permiso, pues para que cree confianza, pues le puedes poner a jugar con algo que le gusta, leer un cuento o con un juguete, cualquier cosa que tú creas oportuno. Todo menos ponerle un teléfono móvil o un iPad, como me ha pasado en una ocasión, que una vez me trajeron a una niña con insomnio. Y le sacaron el móvil para ver películas. Entonces, si la niña no tiene insomnio y le están poniendo un agente estresante también. O sea, en todo, pues eso, que sea, pues eso, un libro para pintar, si tiene un cochecito, una muñequita, lo que sea, para que vaya cogiendo confianza. Y luego ya, dependiendo si la persona se deja o no, pues si el niño se deja o no, pues ya le vas a hacer pasar directamente a las posiciones de las manos. Yo recomiendo no hacer aspaviento de pido la energía Reiki, hacer así, los símbolos, hacer asao. Es que ni siquiera con un niño sin autismo lo hago. O sea, no hago los símbolos, ni le peino el aura, ni nada para no para decir esta que me está haciendo, ¿no? Vuelvo a repetir que no es que el Reiki le vaya a poner nervioso, todo lo contrario, le va a dar muchísima paz interior, va a ayudar muchísimo mejore con los tratamientos de sus médicos, de los terapeutas, de los logopedas, de todo el equipo de trabajo que le está ayudando a salir adelante. Aquí quiero también aclarar que el Reiki en ningún caso sustituye un tratamiento médico, psicológico y o psiquiátrico. El Reiki no cura el autismo, sino que ayuda muchísimo a mejorar. Pues eso, si tienen miedos, el tema cerebral, pues eso, a secretar las hormonas que le van a
permitir descansar, al aprendizaje, a la comunicación, etc. Pero el resto corresponde a sus otros terapeutas y médicos. Eso hay que dejarlo bastante claro. Entonces, he hecho el inciso que primero necesitamos el permiso de los padres, si es tu hijo tienes el tuyo. Segundo, pedirle permiso al niño, respetar si no quiere que le hagan reiki. Si quiere que le hagan reiki, pues sin hacer aspaviento de pedir reiki ni nada, sino voy a hacer reiki a Juanito, a Alba, a María. Y ya con esa intención, ya se te van a calentar las manos, ya va a venir la energía Reiki a ti. No hace falta tampoco que te traces los símbolos. Volvemos a lo mismo, y esta qué cosas más raras está haciendo, ¿no? Si ya hay personas mayores que vienen y están así como palos, como esta que está haciendo, y yo cuando llegaba también a llegar a Reiki, yo digo, ¿y qué estará haciendo así asado? ¿Qué cosas más raras hace? Imagínate a un niño, o sea, que hay que ser simple. Y luego ya, donde se deje, si puede ser en la cabeza, pero manteniendo, porque eso hace que le invadamos mucho el espacio si le vamos a poner las manos encima, las manos manteniéndolas a una distancia. La zona de la cabeza es muy importante, obviamente, para ayudarle a calmar la mente, a relajarse, con el aprendizaje, etcétera. El corazón para sentirse amado y empoderado, y el peso solar también para los miedos. Si se puede hacer un tratamiento completo, mejor que mejor. Si solo le puedes poner las manos, que se deje poner una mano en un hombro, pues el Reiki es energía súper inteligente que va a ir donde tiene que ir. Fijaros, tengo alumnos que iban al voluntariado en los hospitales de pacientes oncológicos, y también a los pacientes oncológicos tampoco les peinaban el aura ni las hacían todo el tratamiento. Me decían que solo les ponían así las manos en los hombros, o sea, para tranquilizar y no decir, ay, qué cosa más rara está haciendo esta persona. A aquellos pacientes que no sabían nada de Reiki, era la primera vez que hacía, para, pues eso, para hacer un acercamiento tranquilo. Y luego, al final de la sesión, pues tampoco cortar auras, ni hacer así ni asao. O sea, hacerlo súper simple, que sepáis que menos es más. Entonces, en resumen, para hacer un tratamiento de Reiki a un niño con autismo, lo primero, permiso de los padres, si es tu hijo, obviamente tiene el tuyo. Segundo, permiso del niño. Tercero, crear un ambiente muy tranquilo, con una vestimenta normal, casual. Cuarto, hacerle las posturas donde él se deje, porque el Reiki va a llegar donde tenga que llegar. Y no cortar auras, ni nada, ni aspavientos, ni nada, para hacerlo de una manera tranquila. Y luego, si el niño sí se deja y es tu hijo y todo eso, pero está inquieto o se pone a jugar o lo que sea, también, y estando en la misma habitación, le puedes hacer Reiki a distancia. Entonces, puedes, como ya sabes, como si estás en primer nivel de Reiki, pues Reiki para Juanito, para que mejore, para que sus tratamientos de Reiki funcionen y de los médicos, etc. Si estamos en segundo nivel de Reiki, pues un Chokurei, 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 un Seiheki y un Honsasesonen. Unos minutos y cerramos con Chokurei, y a lo mejor el niño está por ahí pululando en la habitación. Si estamos en tercer nivel de Reiki o maestría, pues Daikomyo, Chokurei, Seiheki, Honsasesonen, unos minutos de Reiki y cerramos con Chokurei. Y si no, también Reiki con una almohada. Nos imaginamos que este es el niño, y entonces está en la habitación y hacemos como os he enseñado. Vamos a hacerle el Reiki en las siete posturas. Esta sería la cabeza, el tercer ojo, la garganta, el corazón, plexo solar, segundo chakra y chakra raíz. Y le haces el tratamiento. En uno de los vídeos os he enseñado ya con más detenimiento cómo se hace un tratamiento de Reiki con un testigo, que es una almohada, un muñequito. También lo hice con una sábana con los chakras.
Y bueno, y es así como yo hago un tratamiento de Reiki a un niño con autismo. Espero haberos ayudado un montonazo. Decidme abajo en la caja de comentarios si tenéis algún niño en vuestra familia con autismo o algún ser querido o alguien cercano en vuestra consulta. Y decirme si le vais a hacer un tratamiento, si lo vais a tratar, si os ha servido este vídeo. Si es así, os invito a darle a like, a compartirlo con personas que les puede interesar y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo lleno de energía Reiki.